Esta jornada primeramente se inició a través de una charla con la gente de APASA, con la doctora Mabel del Orfano, junto con la Comisaría de la Familia. La idea era de poder hablar sobre el tema de abuso nocivo y de sustancias tóxicas y poder entablar una comunicación con todo el personal, y justamente está dirigido hacia todo el personal de la Unidad Regional Primera, que abarcaría todas las comisarías de Viedma, también San Javier y El Cóndor. La verdad que es una alegría poder estar brindando información en la fuerza pública, dada la importancia que tiene el problema de consumo en el ámbito social, ¿no? Mucha la gente de la fuerza, la importancia que sepa los efectos que produce la sustancia, de qué manera poder ayudar a algunos compañeros, a algunas personas que puedan tener problemas de consumo, pero fundamentalmente también en la vía pública poder entender de qué manera acompañar a alguien que esté en un grado de intoxicación en la vía pública, ¿no? O alguien que haya cometido algunos delitos y que pueda estar bajo los efectos de las sustancias. Entonces, poder tener en cuenta de qué manera implica el consumo de drogas en la psiquis, en la conducta de la persona, para poder dirigirlo a algún tratamiento, algún acompañamiento, algún asesoramiento, y también en saber cómo actuar en caso de encontrarnos en esta situación.